chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Espero les estén gustando mucho estos videos que les estoy subiendo. El día de hoy, como bien pudieron mirar en la pequeña miniatura, vamos a estar haciendo un NOM. Espero les guste mucho. Se los voy a estar explicando paso a paso para que ustedes también lo puedan realizar. Está súper, súper fácil. Así que bueno, vamos a comenzar con la aplicación de acrílico. Y como ustedes saben, yo siempre comienzo aplicando 3 perlitas de acrílico. Se me hace que es la forma más fácil, sobre todo si tú eres principiante. Así que si tú eres principiante y quieres aprender, te invito a que te quedes a mirar todos estos videos hasta el final. Por supuesto, me regales un me gusta y me ayudes compartiéndolos, que de esa manera me vas a estar ayudando demasiado. Moviéndonos a la aplicación de acrílico, como bien pudiste mirar, yo comencé aplicando una perla de acrílico en tamaño mediano, justamente en zona de peralte, justamente donde pegamos el tip a nuestra uña natural. Esa sería zona de peralte. Después de ahí voy a estar pasando con una perla mediana también, chicas, y la voy a estar aplicando justamente encima, y suavemente la vamos a ir difuminando hacia abajo. Siempre, chicas, les recomiendo mucho, traten de tener el acrílico en el centro, o si no, de los laterales, vayanlo trayendo hacia el centro. Siento que es la manera más fácil para que ustedes puedan obtener un buen resultado. De ahí vamos a estarnos moviendo a lo que sería zona de cutícula. Vamos a aplicar una perla súper pequeña. Y de igual manera vamos a difuminar hacia abajo. Ahora vamos a movernos a nuestro dedo del medio. Y para este diseño, chicas, como bien pudieron mirar en la miniatura, vamos a estar haciendo un mix and match. Así que vamos a estar haciendo este color nude con este color, con estos colores blancos, que como ustedes saben son diseños para Navidad y para invierno, espero les gusten mucho. Así que voy a estar agarrando este brillito que es de Profile Backstage. Recuerden, chicas, ir a visitar su página. Siento que tiene unos productos súper bonitos, de una muy buena calidad y a un precio súper accesible para todas y cada una de ustedes. Así que bueno, voy a estar aplicando este brillito muy despacito y después voy a pasar cerca de zona de cutícula a acabar de cubrir la área que me quedó descubierta con el acrílico. Vamos a aplicar una perla muy pequeña y de ahí vamos a ir difuminando hacia abajo. Un tip que les doy demasiado, chicas, es que cuando ustedes vayan a estar aplicando estos tipos de brillos sueltos, apliquen el acrílico en una consistencia más líquida para que de esa manera les ayude a que el brillo se adhiera y sea mucho más fácil. Ahora, chicas, vamos a movernos al dedo índice y en esta ocasión vamos a estar haciendo lo que sería esta uñita completamente blanca y después vamos a estar haciendo lo que serían unas snowflakes. Así que bueno, aquí las voy a estar dejando mirar porque voy a estar repitiendo exactamente el mismo procedimiento. Quiero que ustedes miren y se enfoquen mucho en lo que sería la aplicación de acrílico. Se los dejo de esta manera porque siento que es la manera más fácil y en la manera en que ustedes van a aprender demasiado. Así que bueno, regreso con ustedes de ser necesario. Chicas, a mí me gusta solamente darle el color necesario a la uña y después me gusta pasar a encapsular lo que serían mis uñas con el acrílico transparente. Siento que el acrílico transparente le da el toque perfecto a lo que serían las uñas y también hace que se miren mucho más bonitas. Aparte, nos va a estar dando la fuerza necesaria para que esas uñas estén fuertes y no se vayan a quebrar muy rápido, sobre todo si son uñas muy largas. Así que vamos a estar pasando con una o 2 perlitas de acrílico, dependiendo el tamaño, chicas. Recuerden, eso es súper importante.
dependiendo el tamaño y también dependiendo la necesidad de la uña. Todo esto va a depender de qué es lo que ustedes estén mirando. Recuerden siempre mover su dedito de lado a lado. Otro pasito más que les recomiendo muchísimo, chicas, súper súper importante, practiquen mucho lo que sería la consistencia de su polvo y su monómero. Eso les va a estar ayudando muchísimo a que ustedes puedan avanzar en esto de lo que serán las uñas a un paso súper súper gigante, así que les recomiendo mucho. Otra cosita que no quiero que se me pase es que tienen que estar limpiando su brocha constantemente. Eso les va a estar ayudando demasiado a no echar a perder tantas brochitas. Y también para la hora de difuminar, que ustedes puedan difuminar perfectamente y que puedan obtener un resultado súper súper padre. Pasando a pulir nuestras uñas para irlas perfeccionando, y para eso voy a estar utilizando mi pulidora, que es de Kiara Sky en el tono blanco. Con ella estoy utilizando la punta, que es 5 en 1, súper buena, chicas, se la recomiendo demasiado. Recuerden que todos los productos van a estar linkeados en la cajita de abajo para que ustedes puedan pasar y mirarlos. Siento que es una de las puntas que ustedes tienen que tener si son principiantes, es una de las mejores. Después de eso vamos a estar agarrando nuestra lima y vamos a estar limando las uñas, los laterales, la punta, hasta lograr el resultado perfecto. Como ustedes pueden mirar, yo no tengo que limar mucho porque la aplicación de acrílico fue muy parejita, así que no tengo que hacer tanto trabajo. Lo único que quiero aquí es perfeccionarla y remover cualquier gotita o acrílico que se me haya regado hacia los laterales. Recuerden ir muy bien hacia arriba y limar muy bien sus uñas. Recuerden voltear su manita, chicas, de la clienta, para que ustedes puedan mirar desde la perspectiva de ella. Así que bueno, las dejo mirar y regreso con ustedes de ser necesario. El diseño, y en esta ocasión voy a estar utilizando este Top Coat Mate, que es de Nail Polish, pero solamente lo voy a estar aplicando donde vamos a estar realizando el NOM, y vamos a estarlo aplicando una capita. Después vamos a estarlo llevando a curar en lámpara por 2 minutos. Después de eso, chicas, vamos a comenzar con el diseño. Súper fácil. Vamos a estar agarrando una brochita que sea para realizar flores en 3D. Esta la conseguí por Amazon, está en el número 4. Y vamos a estar agarrando dos perlas grandes de acrílico y las vamos a estar posicionando donde nosotros queremos que empiece la barba del gnome. En esta ocasión, chicas, como pueden mirar, la uña está demasiado larga, así que tenemos bastantito espacio para trabajar. Vamos a ir regando el acrílico hacia abajo y después, chicas, en este paso quiero que ustedes pongan mucha atención porque yo estoy trabajando con los acrílicos de Kiara Sky, y como les he mencionado, cuando ustedes trabajan con buenos acrílicos que se difuminan súper rápido, para hacer texturas en lo que serían diseños en 3D va a ser un poquito difícil, pero no imposible. Así que voy a estar dejando que el acrílico agarre un poquito de color opaco. Y ya que haya perdido el brillo, lo que voy a comenzar a hacer es, con mi brochita, voy a comenzar a hacer textura, chicas. Esto le va a estar dando la ilusión a la barba para que se mire un poquito más realística. Así que lo vamos a estar haciendo con la misma brochita que hemos realizado y que vamos a realizar. Todo el diseño, como pueden mirar aquí, es súper fácil. Vamos a estar pasando a agarrar una perlita de acrílico en tamaño mediano y vamos a estar haciendo la naricita, súper fácil. Después de eso vamos a estar pasando con la gorra del gnome. Y para esto, chicas, voy a estar utilizando el acrílico que es de Kiara Sky también, y es este en color oro. Está súper súper bonito. Voy a estar pasando a hacer primero la parte baja del gorro y de ahí me voy subiendo hacia arriba. Ahora, chicas, si ustedes sienten que les hace falta más acrílico, pasen y apliquen más acrílico. En esta área no voy a estar pasando a moldear nada porque quiero que se mire como si tuviera la ilusión de esos gorritos que se miran como medios doblados o tienen esos dobleces.
Entonces, súper importante, chicas, que cuando hagan este tipo de diseño lo hagan lo más rápido posible para que de esa manera se mire como si fuera una sola perla de acrílico y que no se mire que hemos aplicado 3-4 perlas de acrílico. Como pueden mirar aquí, lo único que estoy haciendo es hacer esos bombachitos para que la gorrita se mire abombada un poquito y es todo. Vamos a estar pasando a la parte de arriba y vamos a estar haciendo exactamente lo mismo. Aquí, chicas, las voy a estar dejando mirar ya que vamos a estar repitiendo el mismo procedimiento una y otra vez. Después de eso vamos a estar alargando un poquitito solamente para sacar lo larguito de la gorra y vamos a estar aplicando lo que sería la bolita o el pompón de lo que sería la gorrita con el mismo color blanco que hemos utilizado. Aquí como yo sentí que se miraba un poquito, no sé chicas, raro, pasé a aplicar el mismo color de la gorrita hacia abajo para hacer lo que sería el cuerpecito o lo que sería un saquito. La realidad no sé qué es lo que usen ellos, así que vamos a estar haciendo eso y prácticamente sería todo, chicas. Súper, súper fácil de realizar ese diseño, súper bonito y súper en tendencia para este invierno o estas navidades. Así que bueno, después de eso vamos a estar pasando a aplicar lo que sería un Tow Coat en el resto de nuestras uñas y vamos a estar aplicando un Shiny para que todos esos brillos que hemos colocado en la parte de abajo, que hemos encapsulado, resalten súper, súper bonito. Ahora, chicas, vamos a estar pasando a realizar lo que serían unas snowflakes. Aquí les voy a estar dejando mirar todo el proceso y creo que lo voy a adelantar un poquitito ya que es un poquito tardado. Así que bueno, espero les gusten mucho, mucho estos diseños, chicas. Por favor, si te gustó, déjame tu comentario. Por supuesto, regálame un me gusta y ayúdame suscribiéndote, ya que de esa manera me vas a estar ayudando demasiado. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video a la plataforma. Recuerda que en este mes vas a estar mirando videos casi que todos los días, así que espero y te guste mucho. Le des mucho, mucho amor y me dejes tu comentario en la partecita de abajo. Nos estamos mirando mañana en un próximo video. Chao, chao.